preguntas que más me escriben a través de las redes, arroba los astros bebé, arroba Meredith 976 y arroba B plus piso bajo, y yo sé que también por las redes de Caro Montero 309. Bienvenida, Caro Montero. Muchas gracias. ¿Qué ritual es bueno? ¿Cuáles tips son buenos para conseguir empleo, para que me vaya bien en mi nuevo empleo? Quiero cambiar de trabajo, estoy sin empleo, ¿qué hago para moverme, para enviar currículum, para ir a una entrevista? Eso yo creo que está en el top 1 de las preguntas que siempre nos hacen. Y la invitación para Caro Montero el día de hoy es justamente que nos dé unos tips sencillos, facilitos y que podamos hacer desde cualquier lugar del mundo para que la prosperidad y la abundancia se abra en la parte profesional. Bienvenida, Caro. Muchísimas gracias. Hoy les traje un baño para usarlo, para activar esa energía hacia el, no hacia el trabajo, hacia el empleo. Hacia el empleo. Para activar esa energía de abrir caminos, de lograr avance, de un mejor empleo, mejores oportunidades. Inclusive lo pueden usar también si quieren ascensos. Perfecto. Si yo, por ejemplo, digo, quiero renunciar de mi trabajo y buscar otro, puedo hacer ese. Puedes hacer ese. Estoy desempleado, puedo hacerlo. Estoy arrancando mi trabajo, apenas tengo una semana, 15 días, puedo hacer ese. Sí, todo lo que sea relacionado con mejoras laborales, le funciona a este baño. Y siempre dándole la intención, obviamente, de su necesidad. De su necesidad, exactamente. Okay. Esto está facilito, no van a necesitar gran cosa. El color es porque yo quise ponerle un color especial y le agregué colorante para tortas. Okay. Le agregué unas gotitas, pero no, si no lo tienen, no es necesario que se lo agreguen. Yo lo quise hacer porque se ve más bonito y el color rojo también es un empujoncito más, un plus para impulsar eso que queremos lograr. En el caso de que no quieran ponerle ningún colorante, no hay problema, pero pueden utilizar esos colorantes vegetales, ¿no? Los que sí, se utilizan para repostería. Para repostería. Rojo, que es perfecto porque te da un plus, avance, pasión. Sí. ¿Qué otro color puede ser? Pueden utilizar verde también. ¿Verde? Porque el verde llama el dinero. Ok. Y pueden utilizar amarillo, naranja, que les da intensidad. Todos esos colores vivos, ajá, activos, cálidos, les puede funcionar muy bien para este baño. Eviten azul, eviten morado, eviten ni marrón, rosadito, ni rosadito. Rojo, naranja, amarillo, verde, en el caso de que ustedes quieran ponerle un toque de color al baño. No le quiero poner ningún color, no hay problema. No hay problema. Ajá, ¿y qué lleva el baño? Este baño está facilito. ¿Qué lleva? Lleva hojitas de laurel. Uh-huh. Ya yo lo traje preparado para que vieran cómo quedara, pero esto es lo que tiene. Aquí se hirvieron hojitas de laurel. Uh-huh. Lleva canela. Okay. Vamos a agregarle un poquito más. Para que traiga más suerte. Sí, vamos a echarle unas hojitas de estas para que vean lo que llevaba este. Y lleva la piel completa o de dos limones o de una naranja. Ok. Ya con eso, tienen, eso es lo único que tenía esto. Vamos a repetir, ustedes agarran su envase, su olla, ponen que como 1 o 2 litros de agua, como entre 1 y 2 litros de agua para preparar este. Le ponen suficientes hojas de laurel, le pones una buena cucharada de canela y le ponen toda la piel, toda la cáscara de 2 limones o de una naranja. O de una naranja. Cuando ya yo esto está listo, ajá, que lo voy a apagar, uh-huh, que entró en ebullición, esto se apaga y le voy a poner el colorante, okay, si se lo quiero agregar. Y le voy a agregar 1/2 tacita, uh-huh, de cualquier bebida efervescente que tenga. Ok, cualquier bebida espumosa efervescente que tengan en casa. Cualquier, a lo mejor, soda es perfecto. O cualquier bebida que utilicen para brindar que tenga espuma. Que tenga espuma, sí. Mm. Cualquier bebida que tenga espuma les va a funcionar. Okay. A veces me preguntan, ¿en vez de bebida puedo colocarle bicarbonato? No, no pueden colocarle bicarbonato. Tiene que ser una bebida
Efervescente. Porque la gente con el bicarbonato, porque lo que estamos buscando es entusiasmo, claro, alegría. Con el bicarbonato y con el, seca, se limpia. Y no, y tú te tomas un poquito de bicarbonato y la sensación no es agradable. Para nada. En cambio, con cualquier bebida efervescente, siempre hay un entusiasmo, hay una ilusión, hay un brindis. Claro. Estás alegre. Una celebración. Una celebración. Entonces, por eso es que utilizamos una bebida efervescente y también porque esa espuma, así como sube la espuma, va a subir el dinero y las oportunidades para esta persona. ¿Qué hacen luego con ese baño? Luego que ponen a hervir, ¿no? La canela, el laurel, el limón, lo apagan, le ponen el colorante, que puede ser rojo, amarillo, naranja, verde, si no, sin ningún color, y le echan la bebida efervescente. Exacto. ¿Qué hacen luego? Luego que ya esto hirvió, le echamos la bebida efervescente, que se rebajó, lo vamos a utilizar. ¿Cómo se utiliza? Primero vamos a encender una velita blanca o verde. Ok, o blanca o verde. Sí, no tiene que ser necesariamente decorada, pero tenía estas en casa que son bien lindas y me la traje para utilizarla. O blanca o verde. Aquí sí tiene que ser únicamente esos dos colores. No podemos jugar con los colores como en el baño, porque lo que estamos pidiendo es dinero, oportunidades de empleo, que se abran esos caminos y el verde va muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a usar la verde. Vamos a utilizar la verde para que traiga dinero, prosperidad, abundancia y buenos empleos para todos. Que así sea y así es. Decretado en un 100%. Así es. ¿Encienden su velita verde? Eso es antes de usar el baño. Ok. Importante. Sí, muy importante. Vamos a usar un incienso. En este caso, yo estoy usando ámbar. Ok. Pueden utilizar ámbar, pueden utilizar cualquier incienso cítrico, pueden utilizar florales, incluso canela, porque les va a potenciar esa intención. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a girar nuestro incienso en forma de espiral o en forma circular alrededor de nuestro baño, pidiendo que abra los caminos para encontrar la mejor el mejor empleo, las mejores oportunidades de empleo o ese ascenso que estoy esperando para que haya avance laboral, para conseguir ese trabajo o ese empleo, mejor dicho, que merezco. Perfecto. Y lo agradecen de antemano. Claro. De hecho, si ustedes quieren realizar este baño y por decirles hoy mismo o mañana voy a una entrevista de trabajo, voy pueden a enviar los currículos, pueden hacerlo perfectamente. No, y usarlo. Y inclusive este, como lo que tiene son ingredientes naturales, tú lo puedes mantener en la nevera, puedes hacer bastante cantidad y guardarlo en la nevera. Ok. Sacarlo unas horas antes para que se se ponga natural. Sí, porque ese baño frío me pegó. Para que se ponga natural y luego te lo echas. Una pregunta, Caro. Se hace el baño, se prende la velita, se le pasa el incienso, se le da la intención. ¿Ese baño se hace antes o después del champú? ¿Se enjuaga, no se enjuaga? Al final del baño. Okay. Después que tú hiciste tu baño normal, de higiene normal, me voy a aplicar el baño en el cuerpo. Este que acabamos de hacer. No le pongan tanto colorante. ¿Por qué? Porque no van a quedar, para que no queden rojas, porque este baño se queda en el cuerpo. No lo enjuaguen, importante. No lo enjuaguen. Y cuando se lo estén echando encima, que lo estén aplicando, decir, merezco este empleo, merezco este ascenso, se abren los caminos para mis mejores oportunidades. Amén y amén. A mí que me pone la mente creativa, tú lo sabes, y empiezo a inventar cosas. Si yo, por ejemplo, no le echo colorante a esto, y justamente antes de llegar a esa entrevista o cuando voy a salir el empleo, además del baño me echo un poquito de ese splash así encima, ¿no me trae suerte? Claro que sí. Eso me gustó, se me acaba de ocurrir. Claro que sí. Claro que sí. Lo puedes utilizar fácilmente. No, lo tenemos aquí un rociador, sí, pero se lo prometemos que no lo vamos rociador. A echar. Para el próximo bloque les muestro mi rociador con mi líquido. Ok.
perfecto. Lo digo por lo del colorante para que no les caiga en la no ropa. No les caiga en la ropa. Obviamente, dejen un poquito sin el colorante y lo cargan ahí en la cartera. Y cuando se vayan a bajar a negociar, a hablar o antes de darle clic a enviar a ese currículum de forma online o digital, rocían ese splash por todos lados. Chica, tú sí eres creativa. Van a llegar oliendo a canela, laurel y limón, pero con un buen empleo. Con un buen empleo. Mira, en el caso de que esta petición se la quieran dedicar a alguien, a un ángel, a un santo, ¿a quién se puede invocar? ¿A quién se le puede agregar como una oración también? Como por arcángel, si queremos trabajar con los arcángeles, al arcángel Uriel. Ok, perfecto. Vamos a trabajar con él para que nos abra esos caminos, la abundancia y lograr concretar el mejor empleo para la persona que lo esté pidiendo. Y si le quiero pedir un santo, San José. San José se utiliza, se le pide, se utiliza, no, se le pide mucho por ese empleo deseado. A mí me gusta mucho cuando la gente pide a qué santo puedo encenderle una velita, hacer una oración, San José, San Judas, Tadeo, pero al final lo que salga de su corazón con ese santico, esa virgencita, ese ángel de su devoción y teniendo muchísima fe. Ahora vamos a hacer un ritual para pedir empleo, para el avance, para los ascensos. Ok. Es facilito, pero busquen lápiz y papel para que anoten la palabra para que no se les olvide. Sí, les recuerdo, a través de las redes, @losastrosbebé, @meredith976, @bplus_, @caromontero1309 y el canal de YouTube. Pueden ver la repetición sin ningún tipo de problema o le escriben a caromontero1309 si tienen algún tipo de duda de y dudas. Quieren buscar como todos esos tips para el empleo. Exactamente. Ok. ¿Cuál es la palabra y cuál es el ritual? Lo primero que vamos a necesitar para nuestro ritual, vamos a necesitar una vela blanca o una vela verde. En este caso vamos a usar la blanca porque esta entorchada no nos va a permitir escribirla. Es decir, tiene que ser una vela lisa. Ok. Ver aquí sí solamente o verde o blanca. Vamos a necesitar sal, sal marina, sal. Aquí en Venezuela no es tanto ese problema porque toda la sal es marina. Es pura, es sí. Es pura. Entonces, la sal que tienen para cocinar le funciona perfectamente para esto. En este caso yo la teñí de verde igual con colorante vegetal para darle mayor fuerza a este ritual, pero pueden hacerlo con la sal blanca. Sí, no hay problema. Sin pintarla, no hay problema. Recuerda que le pueden agregar todo lo que ustedes quieran, hagan ese ritual suyo, pero si se les complica, háganlo fácil. No hay problema, es que si claro. No tengo la sal verde no me va a funcionar. Lo que más importa es la intención. La fuerza que tú le des, aunque la sal esté sin teñir. Exactamente, la intención es lo más fuerte. Si yo estoy haciendo este ritual a ver si funciona, no gasten material y no gasten dinero. Y ni tiempo. Ni tiempo. Esto tiene que ser con la mejor intención, con la fe puesta, con la esperanza, con la confianza y la certeza de que esto va a impulsar mi energía y va a darme mejores opciones, mejores oportunidades para obtener eso que estoy deseando. Amén. Entonces, nuestra vela, vamos a agarrar algo que tenga punta, un lápiz, un lapicero, un palito. Una aguja, una aguja, un bolígrafo. Y de arriba de la mecha hacia abajo, voy a escribir laboro. Laboro. Laboro, oro. ¿Qué significa eso? Que voy a trabajar, que voy a emplearme consiguiendo las mejores
oportunidades económicas para mí, con las mejores opciones económicas para mí. Escriben en su vela, desde la mecha hasta la base, laboro oro. Y por el otro lado, igualmente, desde la mecha hasta la base, el nombre de la persona. Ok. Vamos a poner aquí. Ajá, pusimos el nombre. Si lo estás haciendo para ti, tu nombre. Tu nombre, si lo estás haciendo para otra persona, el nombre de la otra persona. Ok. Y laboro oro. Laboro oro y tu nombre, si eres tú el que estás haciendo ritual para conectar con un buen empleo. Con un buen empleo. Luego vamos a pegar nuestra vela. Perfecto. Ay, no, no tan perfecto. No tan perfecto, no estaba tan perfecto. Un error técnico. Técnico, lo ponemos acá, sí. Listo, ahora sí está bien ahora pegadita. Sí. Y la vamos a colocar en ese, por dentro del círculo que hicimos de sal. Ok. Tiene que quedar así, porque esta sal, uno, la sal siempre se le llama salario, porque antiguamente se pagaba con sal. Eso ya nos está indicando, nos está dando un impulso para lo que tiene que ver con dinero. Y segundo, al hacerlo en círculo, el círculo nos habla de poder, de centro, de seguridad. Al ser de sal, estamos protegiendo todo lo que está aquí adentro. Perfecto. Para que eso se quede allí para mí. Perfecto. Para que no se desvanezca. Como ese círculo de protección, a esa petición de laboro oro. De laboro oro. Vamos a colocar un puñito de arroz. El arroz también es símbolo de abundancia y de prosperidad. Entonces, vamos a colocar un puñito de arroz. A todo eso, siempre que coloquen algo, denle la intención del empleo que están buscando. Sí, ese puñito de arroz lo vamos a poner allí y vamos a encender nuestra vela. Prendemos la vela. Y hacemos la intención de que se abran los caminos para un buen empleo, para que la vida te lleve al lugar que corresponde, sí, con las personas que corresponde, con un buen sueldo, que nos sintamos cómodos, que se dé para nuestro bien y para el bien de la empresa o de la persona que nos va a emplear. Exactamente. Le podemos rociar un poquito de aceite. ¿Qué tipo de aceite? Pueden ser aceites cítricos. Ok. O mentolados. Ok. O sea que las recomendaciones que yo di, por ejemplo, de ponerle aceite de naranja, girasol, mandarina, sí, limón, es perfecto. Perfecto. O de eucalipto en este caso. En este caso le puse eucalipto, pero puede ser menta, puede ser hierbabuena, puede ser alcanfor. ¿Por qué? Porque esto, así como cuando tú hueles algo mentolado. Es que ya está oliendo. Exactamente. Luego que esta vela se consuma, se consumió la vela, yo agarré este arroz que está aquí y lo puse en una bolsita. Ok. No voy a agarrar este aquí porque es como un desastre que voy a hacer. Sí, ella es medio desastrosa. Entonces, vamos a agarrar, vamos a suponer que ella agarró este arroz decente sin que se le cayera. El arroz velado. Exacto, el arroz velado. Y lo metí en una bolsita de tela. Okay. Tiene que ser de tela oscura. En este caso yo la puse negra, pero puede negra, ser... Negra, verde, morada. Morada, roja. Marrón. Sí, okay. Que sea oscura. Okay. Y luego ese arroz yo lo voy a meter en la gaveta con los donde pongo las medias, los calcetines, o donde coloco mis zapatos. Ok. ¿Cuál es la intención de esto? Eso es lo que yo me pongo para caminar. Para avanzar. Para avanzar. Que abra los caminos. Cada vez que yo repita este ritual, no tengo que sacar este arroz, sino le puedo ir agregando otro poco y entonces voy creando como mayor abundancia y mayor oportunidades para esa persona a la cual se le está poniendo. Mira, la bolsita. Y está bien chévere y sencillo, agarras sal, ¿verdad? Haces tu círculo de sal, agarras una velita blanca o verde y desde la mecha hasta la base vas a escribir la frase laboro oro y tu nombre, ¿ok? Enciendes tu velita, haces tu petición, lo que tú quieres, el empleo, colocas un poco de arroz
Y cuando esa vela se consuma por completo, vas a agarrar el arroz y lo vas a poner en una bolsita oscura, en tus calcetines o donde van tus zapatos, porque justamente es lo que te va a hacer caminar, avanzar y abrir camino. ¿Se puede repetir varias veces esto para seguir activando el empleo, claro, las ventas, los caminos que se abran? Y cuando inclusive me siento un poco estancado, tengo empleo, pero está un poco estancado, me falta clientela, puedo activarlo nuevamente, lo hago. Y como te dije, le voy agregando arroz a mi bolsita, okay, sin necesidad de sacar el que ya estaba. Mira, sabes que mucha gente me pregunta, ¿y qué hago después cuando el arroz se daña? Yo siempre les digo, pueden ponerlo en un árbol, en una planta, en la grama, regresarlo a la naturaleza. A la naturaleza. Yo normalmente les digo lo mismo, si tienen macetas, pueden colocarlos en esa maceta, lanzarlos en un jardín. Claro. Eso es normalmente. Todo lo que venga de la naturaleza, lánzalo, devuélvelo a la tierra. Pregunta, porque siento que los oídos me están retumbando con las personas que están detrás de cámara y los que están desde casa. ¿Puedo hacer los baños y también el ritual? ¿Puedo hacer las dos cosas? Claro, puedes hacer las dos cosas y estás potenciando toda esa energía vibratoria con mayor frecuencia para obtener ese empleo, ese avance, esa mayor clientela. Claro, cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento que tengan la disposición, pueden hacer este... Lo único que no recomiendo hacerlo es cuando haya luna menguante. Ok. De resto, con cualquier luna pueden utilizar sus rituales y sus baños para activar el empleo. Bueno, ya saben, hacen su bañito, hacen su ritual con las velas, ponen su arroz, pero sobre todo, visualicen, accionen y toquen la magia. Las tres cosas juntas es lo que hace que todo esto se concrete. Créanlo, tengan la certeza de que eso está, que están pidiendo, se les va a dar. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Que se les abran los caminos a todos y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.